Bueno, muy bien, pasan 52 minutos de las 9 de la mañana. Bueno, hoy contábamos temprano del incendio en la localidad de Nueva Plata, en las banquinas de la ruta, casi en la entrada, lo hablábamos con Leandro Vicay, pero también había un evento que sucedió en la localidad de Guanaco, concretamente en las cercanías de la localidad, en un campo, una cosechadora. Vamos a hablar con Gastón Méndez del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la localidad de Guanaco, que está en comunicación telefónica con nosotros. Gastón, ¿cómo estás? Buen día. Gracias por Buen día, atendernos, Daniel. ¿eh? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bueno, ¿a qué hora fueron convocados por este evento del día de ayer, de este siniestro? Ayer a las 17:45 más o menos aproximadamente, lo llama un vecino que estaba cosechando en un campo acá de la Nueva Escocia, estancia que está pegada a Guanaco. Claro. Sí, desesperado que se le estaba quemando la cosechadora. Estaba trabajando ahí. Estaba trabajando y le inició fuego. ¿Se sabe exactamente por qué? Mira, agarró fuego la parte de lo que es el motor de la Claro. cosechadora y bueno, y ahí ya Sí. tomó todo lo que es la cosechadora, las ruedas, todo lo que es mangueras, todo. Y Sí. cuando llegamos nosotros, lamentablemente, ya estaba con las pérdidas totales. O sea, Ajá. Cuando ustedes llegaron ya había pérdidas totales. sí, porque tenemos más o menos 12 kilómetros, hay que Sí, claro. estar al campo, bueno. Sí, todo un tema. Digo, Todo un tema. es todo un tema porque digo, no hay manera de hacerlo en otro tiempo, digo, ¿no? Físicamente no se puede, ¿no? No, 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 o sea, digamos, por lógica, cuando una máquina de esta toma fuego, en esa parte donde están todas las mangueras, los hidráulicos y todo, bueno, contaba a los chicos ahí que ellos estuvieron acarreándole a lata tirándole latas de agua y eso, pero bueno, es imposible, después no se pueden arrimar, si no es con una manguera a presión como la que tiene Bomberos, no, No hay manera de acercarse a eso, ¿no? no hay manera de acercarse, Porque es una cosa. además, cuando toma esa zona, es toda zona de combustiones, ¿no? De combustibles y de cosas que se queman fácilmente, ¿no? Sí, más allá de todo lo que está ahí, que es estaban cosechando maíz justo y bueno, así que bueno, por más que sé que lamentablemente para el vecino, no sé, porque se le quema todo esta maquinaria. Terrible, porque además tiene un costo fenomenal, es una John Deere, ¿no? Sí, una John Deere, Está bien. una máquina, bueno, digamos, moderna para Sí. nosotros. Bueno, impresionante, ¿no? Digo, cuando ustedes llegan se encuentran con una semejante máquina prendida, es impresionante, es una visión, difícil de digerir para uno, imagínate para alguien que está sufriendo el momento, ¿no? Sí, obviamente, para el dueño, que es conocido, una persona de acá del pueblo de nosotros, tener que soportar, ¿no es cierto?, ver ahí que se le está quemando Sí, el esfuerzo de tanto tiempo, digamos, claro, es una cosa la de verdad que a locos. veces, pero bueno, digamos que seguramente el vecino tiene un seguro y bueno, Sí, va a salir adelante y va a seguir laburando segura. como esta gente, ¿no es cierto?, del campo que labura y después se recupera. Seguramente que sí, pero bueno, el momento es bastante difícil. También para ustedes que casi sufren de una determinada impotencia, ¿no? Por no poder hacer lo que uno quisiera hacer estando en el lugar que están ustedes, ¿no? Sí, Daniel, porque viste, uno sale como a todos los servicios con el entusiasmo de poder apagar el siniestro, de poder Claro, salvar lo que los bienes sí. materiales de la persona, bueno, y Exacto. bueno, en este caso no llegás ya directamente tarde porque bueno, ya te digo, por cuestión de distancia, Sí, porque por eso una decíamos, cosa. una cuestión física, ¿no? Digo, imposible hacerlo de otra manera por los tiempos, porque hay que entrar a un campo, porque además la velocidad que se puede desarrollar no es mucha porque estás en zona de tierras, de caminos rurales y meterse entre un campo. Digo, es todo un tema. Que eso lleva tiempo y el tiempo es oro en ese tipo de incendios, ¿no? Sí, Daniel, porque vas abriendo tranqueras y bueno, y boyeros y cosas de alambres y uno tiene que pasar por muchos lugares donde ya cuando Imposible. entras a un campo empezás a hacer esquives y bueno, Tal cual. lamentablemente ya te digo, nosotros Está bien. Bueno. salimos a hacer el servicio a tratar de sofocar el incendio y después Exacto. bueno, ahí estamos que Bien. volvemos con esta amargura de que el vecino se le quema todo, ¿no es De cierto? todas Pero bueno. maneras, para poder terminar de apagar eso y enfriar digo, les llevó un tiempo prudencial importante.
Sí, una hora y algo estuvimos ahí porque, bueno, ya te digo, era un sembrado, estaban cosechando maíz y, bueno, la máquina se prende fuego trabajando. Así Exacto. que, bueno, ahí está. La Bien. cuestión es que no se siga expandiendo, ¿no? También. Gastón, te agradezco muchísimo el contacto, y por supuesto a disposición de ustedes, ¿eh? Un abrazo. Por favor, Daniel, que tengas buen día. Igualmente, hasta luego. Bueno, Gastón Méndez, del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la localidad de Guanaco, en la mañana de Cruzando Redes.